Rudy Gómez, quien es el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos del municipio de La Isabela, y está aquí con nosotros, quiere expresar unas palabras a propósito de este importante programa especial. Tiene un libro, sí. 500 años de historia de La Isabela. De La Isabela, sí. Buenos días, Willing, hermano Nayín y Rosendo, que a esta zona le gusta mucho el comentario de Rosendo, de los Estados Unidos. Sí, el dominicano ausente, Rosendo Tavares. El 60% de la vivienda de aquí la han construido los isabelinos ausentes, residentes en los Estados Unidos. Gente trabajadora. Sí, así que queremos, en calidad de presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, darle las gracias al Ministerio de las Fuerzas Armadas por haber tenido la visión de haber construido este puesto de chequeo aquí, porque aquí se estaban dando muchos casos raros, que la mayoría de veces se le achacaba de que contrabando de ajo, pero atrás del ajo pasaban 80.000 cosas detrás del ajo. ¿Qué es más o menos un caso raro? No, por aquí vienen embarcaciones de ahí de Haití con muchísimas cosas, pero a partir de ahora yo creo que las cosas van a ser diferentes, porque con este chequeo aquí, todo el mundo tiene que pasar por el frente de este... Ustedes lo tienen todo aquí, toda esta belleza. ¿Cómo sientes que se está promoviendo el desarrollo de esta parte de la República Dominicana? Sí, no, nosotros en todo el territorio del municipio tenemos 11 playas. Tenemos la playa de las Coles, la playa de Morigote, la playa de los Patos, la playa de los Manatíes, la playa La Ensenada, Punta Rucha, Cayo Arena, y así sucesivamente tenemos playas hermosísimas. Pero la que se ha convertido en la piscina del Cibao es la playa La Ensenada, que usted camina 1 kilómetro para adentro y el agua le da en la cintura. Ahí usted puede traer los niños con su familia y no tienes... miedo de que va a tener ningún peligro. Eso fue algo hecho por la naturaleza. ¿Y qué facilidades tiene el visitante alrededor de la playa para hospedarse y pasarla bien ahí? No, todas. Ahí hay alrededor de 30 o 40 casetas naturales hechas de madera. Y aquí viene la gente y le sale más barato que, por ejemplo, no es lo mismo que usted se vaya a un resort. Aquí por lo menos el cibaeño de Bonao para acá viene a esta playa. Prácticamente se ha convertido en la zona franca porque deja mucho beneficio. Aquí hay gente que vive hasta vendiendo china en la carretera, que se la venden a todos los visitantes que vienen a visitar la playa. Bueno, comienza los puestos de venta de mandarinas ahí en el cruce. De Guayacán. Sí, ahí, en toda esta parte. No, hay Mamelo Hidalgo, que bajando a la sierra por aquí, que es el tránsito más corto que tiene la playa. Lo único que tiene un pequeño peligro ahí en la parte que le llaman la sierra, sí, bajando de Guayacán. En la curva esa. Sí, donde divide la provincia de Mao con Puerto Plata, ahí en los Hidalgo. Sí. Oye, una pregunta. Dicen allí que no se siente la Navidad, que la Navidad está fría. ¿Está fría la Navidad en esta zona del país? Bueno, pues parte de la naturaleza está haciendo un frío. Ajá. Pero la playa no era como antes, que la gente nada más venía los fines de semana. La playa La Ensenada está siendo visitada los 7 días de la semana. Oh. ¿Y ustedes están celebrando la Navidad? ¿Que se siente fuerte la Navidad? Sí, ellos... Oíste, sigue diciendo que no hay Navidad, que lo que hay es un mes de diciembre. Yo le decían allí... Así que le damos 1000 gracias a ustedes por la presencia. Si nos hubiesen avisado allí, lo hubiésemos declarado huésped distinguido. Pero a don Álvaro Arvelo, yo quisiera que en la próxima visita ustedes hagan un esfuerzo de traer a don Álvaro. Nosotros estamos a 2 kilómetros de donde agarraron a Gustavo Mejía Rical en el desembarco de los expedicionarios de 1959. A Gustavo Mejía Rical lo agarraron vivo allí en una loma que queda a 2 kilómetros de aquí de donde estamos. Y lo trajeron allí a la casa de Nene Basilio, que era el alcalde en ese entonces. Y él, bajo la tortura, lo obligaron a decir a dónde estaban los otros. Y allá en la loma donde él dijo que estaban los otros, ahí mismo lo fusilaron. Y así fue. Esa expedición llegó el 20 de junio de 1959. Sí. Con 48 hombres. Sí, a la embarcación la llamaban La Tinina. La Tinina. Y encabezaba esta invasión Rafael Campos Navarro, sí. Víctor Manuel Mainardi Reina, entre los 48. Sí, ellos a tierra nada más pudieron desembarcar alrededor de 19 de ellos. Los otros fueron fusilados en las embarcaciones antes de hacer tierra. Sin embargo, los 19 que hicieron tierra le hicieron frente al ejército del entonces. No, hombres bravos. ¿Y usted no se acuerda cuando llegó Colón por ahí? ¿Qué pasa? Sí, precisamente. Pero no todo el mundo tiene tu memoria. Escribimos un libro que se titula 500 años de historias del municipio de La Isabela, y precisamente el libro comienza narrando la llegada de la civilización con Cristóbal. O sea, le llamamos la civilización porque esto estaba habitado por indios aborígenes cuando llegó la embarcación de Cristóbal Colón. Hay mucha gente que está confundida de que las embarcaciones en el primer viaje no llegaron por La Isabela, llegaron por una parte que le llaman en la isla Cabo San Nicolás, de lo que hoy es República de Haití, porque en ese entonces ni había República de Haití ni había República Dominicana. Naturalmente. Entonces, la primera fortaleza que se construyó se llamó el Fuerte de la Navidad, en Cabo San Nicolás, de lo que hoy es República de Haití. Aquí Colón llegó en el segundo viaje. Aquí a La Isabela. A La Isabela, porque en el segundo viaje, cuando él llegó a la fortaleza primera que habían construido en Cabo San Nicolás. Ahora estoy yo confundido. O sea, espérese que ahora ya la historia me la han cambiado. Los haitianos tienen tanta mala suerte que hasta allá porque primero llegó Colón. Siempre nos dijeron en la escuela, en el colegio, que Colón llegó el 5 de diciembre de 1492 a La Isabela. Sí, pero en el primer viaje no fue 5 de diciembre. En el primer viaje ellos llegaron allá. Lo que pasa es que él dejó unos 25 o 30 hombres cuidando la fortaleza. Ellos se pusieron a inventar con las indias, los indios caribes que habitaban de aquel lado. Porque eran bien celosos. Sí. Se metieron en celo y los fusilaron a todos y quemaron la fortaleza. Entonces, Colón decepcionado. No quedó un solo español. Sigues navegando toda la costa norte. Y ahí donde desemboca el río Bajabonico. Era que las indias lo cuqueaban también. Ahí donde desemboca el río Bajabonico. Por eso que se pararon las embarcaciones, porque en el segundo viaje Colón no vino en las tres carabelas. Ya vino acompañado de 15 o 16 embarcaciones, ya con animales, con plantas que no existían aquí en la isla. Y así sucesivamente. Y entonces desembarcaron ahí donde desemboca el río Bajabonico. Ahí fue donde ellos se detuvieron a abastecerse de agua dulce ahí en el río. ¿Qué sucede? Que un apellido Rizazi, que acompañaba a Cristóbal Colón, tropezó con una piedra de oro ahí en la playa de la Cole. Bueno, desembarca el río. Parece que ellos dijeron, bueno, pues si este oro está aquí, aquí hay oro. Entonces ahí comenzaron a organizar expediciones para explorar toda la ribera del río Bajabonico y el río Unijica. Sí, el río Unijica viene de Mamelo Hidalgo, de la sierra, que se dice que hay mucho oro ahí en esa sierra, porque todo el oro que ellos encontraron ahí surge de esa montaña que le llaman la sierra. Pero no se emocionen mucho porque ya ustedes saben lo que le pasó a los... Pero de todos modos vamos a hacer posible de entregarle un libro a ustedes para cuando tengan tiempo lo lean y... No, envíalo. ¿Qué pasó con los españoles? Las indias se pusieron a hacerle ojos bonitos a los españoles. Y recuerda que estamos aquí. Y come los pilones, Copey, Enriquillo, El Carrizal. Ahora... Esto es Estero Hondo, la Z101, haciendo historia en un trabajo directo desde este distrito municipal de Estero Hondo, llevando a ustedes este programa histórico dentro de nuestra cobertura especial, salvando vidas en Navidad y Año Nuevo. Rosendo se le salvó a los indios. ¡Llévatelo, mundo!